Vico de Alessandro Talento les sobra. Con 34 años de edad, Victorio de Alessandro ya lleva 16 de carrera haciendo cine, teatro y televisión. Pero a partir del próximo 21 de diciembre el actor tendrá que enfrentar un gran desafío cuando desembarque en el Teatro Neptuno de Mar del Plata para acompañar a Laurita Fernández y Federico Delia en Sugar en reemplazo de Nico Cabré. ¿Cómo te enteraste de que Gustavo Yankelevich había pensando en vos para este papel? La propuesta me llegó cuando yo estaba en Europa, a donde había viajado por trabajo para presentar una serie. Me acuerdo que andaba en Italia cuando me llamó Pablo, uno de sus asistentes, y me dijo que existía la posibilidad de hacer la obra en Marvel y que, como no sabían si iban a contar con Nico, querían saber si yo estaba interesado en hacer su papel. Todo un voto de confianza, ¿verdad? Sí, claro. Ellos ya me conocían porque yo ya había hecho lo prohibido, junto a Alejandra Radano, con la misma productora, RGB. Así que sabían cómo trabajo en teatro. Y, obviamente, por la ficción también me conocían desde que hice casi ángeles con Cris Morena. Venís de una camada de artistas que debían saber bailar, cantar y actuar, exacto. Somos de una camada que, por lo menos, la escuela la tuvimos. Hoy, por ahí, mis trabajos no tienen tanto requerimiento musical. Pero volver a bailar y cantar para mí, que me encanta la música, es un muy lindo desafío. Además, a mí me gustaba Sugar desde que vi la famosa película de Marilyn Monroe que fue un éxito en los Estados Unidos. Así que, cuando me llegó esta propuesta, no lo dudé. Y enseguida analicé mis tiempos y mi agenda de trabajo, porque quería darme la oportunidad de hacer una comedia musical tan espectacular como esta. ¿Habías visto la versión con Nicolás Cabré? Sí, la vi. Y también vi un poco del primero que hizo mi personaje, que fue Ricardo Darín, el elenco de Sugar en el debut de Laurita Fernández. Esa versión, con Susana Jiménez a la cabeza, no creo que la hayas visto en vivo porque estuvo en cartel en los 80, no, claro. Pero conseguí videos. Y me pareció buenísimo lo que hicieron ambos. Son momentos y registros diferentes, pero los dos abarcaron al personaje de una manera fantástica. Obviamente el que tengo más latente es el de Nico, que me encantó. Porque, además, yo lo admiro a él como actor y me gustó mucho lo que hizo. ¿Llegaste a hablar con él para que te diera algún consejo? No, nos cruzamos un día, pero charlamos un poquito, nada más. Yo me estoy manejando con el director Arturo Puch y con mis compañeros del elenco, que ya la tienen a la obra porque la vienen haciendo desde hace un montón de tiempo. Te vas a tener que apropiar del papel sabiendo que van a venir las comparaciones, pero yo no me preocupo por las comparaciones. A mí lo que me importa es que mi personaje esté bien hecho y que la gente se divierta. Obviamente, hay una guía que dejó Nico, que se va a aprovechar al máximo porque uno tiene que sacarle jugo a los gags que son efectivos en una obra que tiene humor. Pero, a medida que pasen las funciones, seguramente voy a ir encontrando el papel e irán apareciendo cosas mías también. Nicolas Cabré en Sugar, ¿cómo te recibió el resto del elenco? Bárbaro, yo con Fede Delia nunca había laburado y en este año se nos dio la oportunidad de trabajar juntos en ficción y, ahora, en teatro. A Laurita la conocía de cruzármela siempre con la mejor onda. Y del resto del elenco conozco a varios así que arrancamos de la mejor manera. ¿Y cómo te preparas para pasar todo el verano en Mardel? Va a ser algo nuevo para mí. Pero Mar del Plata me encanta y está bueno hacer una temporada en un lugar mítico de teatro. Así que ojalá que vaya muy bien. Además a mí el mar me fascina, así que voy a estar contento para que las fans estén atentas. Te vas a instalar solo o acompañado, voy solo después seguramente caerá gente que quiero mucho como amigos y amigas. no estoy ahí conociendo a alguien, pero va muy tranquila la cosa Vico de alessandro, foto instagram, nada para declarar entonces. Tal cual, por ahora digo que estoy soltero. Quizás en Mardel con el mar de fondo surja algún romance, ojalá se dé. Porque, además, tener el mar de fondo siempre es lindo para esas cosas pero, por ahora, estoy con la cabeza puesta en el trabajo. Este fue un año muy lindo, en el que hice cine, con solo el amor, una serie que se llama Secreto bien guardado y ficción en golpe al corazón y 100 días para enamorarse. Y tengo propuestas muy interesantes para el 2019, así que prefiero poner mi energía en eso.